Vale. No te preocupes, si yo estoy haciendo acto de rechazo. Hacemos silencio, por favor. Ya, no me importa. No. Vamos a escuchar un canto de amor a nuestra madre, de reconocimiento. Le pedimos que nos ayude, a cada uno de nosotros y a nuestro pueblo. Llena de gracia, tu
vamos a bendecir este reloj que acaba de tocar, indicándonos la hora. Que no venía tanto que fuera todo. El Señor esté con vosotros. Bendice, Señor, este reloj que nos recuerda tu presencia en cada uno de los minutos de nuestra vida. Que nos ayude también a ofrecerte todas las horas de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Buenos días. Vamos a nombrar a alcaldesa de honor a la Virgen del Pilar. Un acto que puedo garantizar para mí más importante de esta legislatura. Depositar la confianza en nuestra madre, la madre, la Virgen del Pilar. Es un acto en el que se hace hoy y que va a servir para que se apoyen, igual que yo personalmente me apoyo en la Virgen en las decisiones que podamos tomar, igual que Valerico hoy, pero va a servir para que alcaldes que vengan después de nosotros se apoyen en la Virgen del Pilar, que es en quien nos debemos de apoyar. Simplemente deciros que ha contado con el apoyo de todos y cada uno de los concejales del Ayuntamiento, y eso dice el que todos estamos navegando en el mismo barco en esta, o deberíamos de navegar todos en el mismo barco en esta decisión. Como ya os he dicho, es una decisión muy importante y no quiero alargarme más. Simplemente deciros una cosa. ¡Que viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! Gracias.
Pequeño.